y otra, así. El verano se acaba y el otoño llegará enseguida. ¡Ay! No estoy seguro de que el otoño me guste, me parece que no. ¡Uy, qué fuerza tengo! ¡Ay, me parece que es Tecla la que grita! Espero no haberle hecho mucho daño. Iré a ver qué ha pasado. ¡Ay, ojalá no le haya estropeado su valioso violín! ¡Ay! Lo que me suponía. ¡Ay, qué horror! No lo hice a propósito y siento mucho que ya no pueda producir esos horribles ruidos. Solo puedo decirle que lo siento. Ha sido muy mala suerte el que esa fruta rompiera su violín, pero estas cosas suceden algunas veces. Supongo que estará muy enfadada por lo que le ha pasado a su violín, pero le aseguro que no lo hice a propósito. Le pido perdón y vuelvo a repetirle que lo siento mucho, pero por favor, diga algo, Tecla. Si no me dice ahora mismo que me ha perdonado, entonces miré de aquí y no le diré nunca más que lo siento. ¿Eres tú, Willy? No sabía que estabas aquí. Hace mucho que has llegado. ¿Eh? Hola, buenos días, Flip. ¿Qué tal, Kurt? ¿A dónde vais con tanta prisa? ¿Qué ha ocurrido? Pero es que no has oído esos enormes y terribles gritos que vienen de alguna parte del bosque. ¿Qué gritos? Sí, creo que oí algo parecido a unos gritos. Pero no presté mucha atención. Pues no se deben tomar las cosas tan a la ligera. La única que puede gritar de esa manera es Tecla. Y a mí se me pusieron los pelos de punta, te lo aseguro. A mí también, y por eso vamos a ver lo que le ha pasado. Ese es un deber que todo ciudadano debe cumplir, ¿lo sabías? Por eso tenemos tanta prisa. ¡Hasta luego! Creo que yo también tengo que ir. Puede haber ocurrido algo y entonces se necesitará la ayuda de un profesional. ¿Y puedo saber por qué no me ha dicho enseguida que yo no era el culpable de la rotura de su violín? ¿Pero qué ha ocurrido, amiga Tecla? De repente se ha dado cuenta de que no tiene talento para tocar el violín y le ha dado un ataque de locura, ¿verdad? Oh, perdone, no quería insultarla, pero comprenderá que... Estoy tan avergonzada. No se avergüence por haberse dejado llevar por los nervios, pero lo del violín sí que es una lástima. ¿Sabes lo que pasó? Yo tiré una fruta con mucha fuerza y al oír el grito creí que le había hecho daño, pero no fue así. Ella tuvo uno de sus ataques de mal genio y tiró el violín al suelo con toda su fuerza y, claro, se rompió. ¿Y yo que le pedí perdón un montón de veces? Hay una cosa que no entiendo, Tecla. Siempre he estado convencida de que era un artista y ahora de repente no lo cree así y rompe su violín. Sí, siempre me lo he dicho a mí misma, pero creo que siempre me he estado engañando. Así que por fin he decidido no volver a tocar un violín nunca más. No volveré a tocarlo por más que me lo pida. No sabe cómo se lo agradecemos. ¡Oh, cállate! Lo siento. Bien, no desespere y siga adelante. Alejandro, tú siempre presumes de tener una inteligencia privilegiada. Dinos, ¿cuál es tu consejo en este caso? ¡Eso, Kurt, tiene razón! ¡Sí! Ahora puedes hacer algo útil en lugar de presumir tanto. Mi opinión es que no tiene que dejarlo después de tantos años de esfuerzo y dedicación. Siga adelante. Así es, aunque no siempre nos ha gustado, pero sabemos que se ha esforzado mucho. Siga adelante. Eres muy buena, Maya, al darme ánimos, pero es inútil. Estoy completamente decidida a despedirme del arte para siempre. Una pregunta, estimada amiga. ¿Quién le ha enseñado a tocar? ¿Es que ha tenido por casualidad un buen profesor de violín? Nunca. Me lo imaginaba. Ya es hora de que se ponga en manos de un buen maestro. En la ciudad hay un par de excelentes profesores. Vaya a verlos de mi parte. Es un poco tarde para ser una concertista, pero puede llegar a ser una aceptable violinista, quién sabe. ¿Lo crees de verdad? Nuestro Alejandro siempre tiene razón, Tecla, y creo que debe hacer alguna prueba. Le bastará con aprender un par de reglas básicas. El resto lo irá perfeccionando si no deja de hacer sus ejercicios. Sí, es una buena idea. En vez de sentir alegría porque se había acabado ese llanto de gato...
Me habéis convencido. Pondré toda mi voluntad y empezaré desde el principio. Y no voy a perder el tiempo. Cogeré algunas cosas para llevarme, porque no sé cuánto tiempo me quedaré en la ciudad. Gracias, queridos amigos. Gracias a todos. Nunca lo olvidaré. No hay nada mejor en la vida que tener un buen amigo. Una cosa es segura, por algún tiempo no oiremos su música. Sois todos muy amables por venir a despedirme. Muchas gracias. Os prometo que regresaré siendo una virtuosa. No deje de cumplir esa promesa. Nos alegramos por anticipado. Puede que tú sí, pero yo no. Si me es posible, os enviaré noticias sobre mis adelantos y así podréis saber cuáles son mis progresos. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! No sabéis lo contento que estoy al no tener que volver a soportar ese horrible violín. No creo que vuelva sabiendo tocar el violín, pero lo importante es perderla de vista. No tan alto, Tecla se ha parado. ¡Que le vaya bien, Tecla! ¡Y muchísima suerte! Cuando vuelva, sorpréndanos con un solo de violín. ¡Nos dará una inmensa alegría poder escucharla! Bueno, ya está todo arreglado. Este otoño será muy tranquilo sin tanto ruido horrible. Tengo que decírselo ahora mismo a mi Frida. Yo también me alegro de que nos dejen paz, pero debo confesar que me da un poco de lástima. ¡Uy! ¡Esta es mi divertida! Esto está muy aburrido. El viento se mece dulce y las nubes empiezan a llorar. ¡Ay, cómo me emocionan las buenas poesías! Pero no puedo leer con lágrimas en los ojos. Vamos, Willy, tal vez encontremos un poco de polen en alguna parte. No, ve tú, yo me encuentro demasiado melancólico. Hace dos días que te encuentro muy raro. ¿Qué te pasa? ¿Es que te duele algo? No, no me duele nada. De repente me encuentro muy solo, pero no sé por qué tengo este sentimiento. Pues por eso mismo ahora vamos a ir los dos juntos a buscar polen. Cuando uno se siente triste, es preciso hacer algo para distraerse. No, vete tú sola. Algo no anda bien y no me gusta. Has cambiado bastante, no lo entiendo. Puede ser, amiga mía, pero no lo puedo evitar. Vosotras, blancas nubes, ¿a dónde os dirigís en vuestro caminar? Ay, no sé qué es lo que me está pasando. Sale el sol y no siento alegría. Hace aire y lo único que siento es frío. ¿Pero qué haces, querida Frida? ¿Por qué no bailas conmigo, eh? ¡Puck! ¿De dónde sales? Vengo de nuestro manzano. Las manzanas ya han madurado. No me des la lata con el manzano. No tengo ganas de nada. Bueno, bueno, pero ¿qué es lo que tiene mi pequeño angelito? Ven a mis brazos, dale a tu Puck un beso y todo estará arreglado. ¡Déjame! Si no la quisiera tanto, no soportaría que me tratara de esta forma tan grosera. Hola, Alejandra, soy yo. ¿Estás en casa? Hola, Maya. ¿Qué deseas? Pues nada especial, pero como hace un par de días que no te veo, pensé que quizás estabas enfermo. Eres muy amable, pero como puedes ver, me encuentro excelentemente. Y estoy feliz de poder leer de la mañana a la noche. Pero no es muy sano tener siempre la nariz metida en los libros. Anda, vamos a dar una vuelta y si quieres podemos pasar por mi casa. Aún me queda un poco de esa miel de pino que tanto te gusta. Gracias, pero tengo que guardar la línea. Además, estoy leyendo un capítulo muy interesante. Oh, con el tiempo tan fabuloso que hace, aún te queda todo el invierno para leer. Te diré que en el otoño es cuando a los ratones nos gusta comer bien y luego dedicar el resto del día a la hermosa ciencia. Así que no te molestes, Maya. Bueno. Otro que debe estar melancólico. ¿Una hoja? La primavera ha llegado y el verano se ha marchado. El otoño no es la primavera y tampoco el verano. El otoño es simplemente eso, el otoño. ¡Ay, qué bonitas palabras salen de mi corazón! Thank you.
siempre he pensado que soy un poeta. Oh, ven otoño, ven con tus blancas nubes, con tu densa niebla y tu plácida lluvia. ¡Esto es el colmo! Estás aquí sentado diciendo tonterías en vez de estar haciendo las bolas. ¡No te olvides que dentro de poco llegará el invierno! ¡No me hables de bolas cuando estoy haciendo un poema! Si a ti la poesía no te dice nada, por lo menos cállate. ¡Fuera de aquí, mujer inculta, antes de que me enfade! ¡Tú sigue con el estiércol, que es tu obligación! De repente al final y no le gusta el estiércol, ¿eh? ¿Pero qué pasa aquí? No me digáis que os estáis peleando. Eso no está nada bien, amigos. No me... ¿Quién me mandará a mí a Bruno Bucan? ¡Que no vuelva a suceder nunca! Todos los años pasa lo mismo. En cuanto llega el otoño, todos se ponen histéricos. ¿Pero por qué ocurren esas cosas, doctor Caracol? ¿Quién sabe? Cuando llega la primavera se levanta el espíritu y cuando se aproxima el otoño ocurre precisamente todo lo contrario. Tenemos suerte de que esta melancolía sea pasajera en la naturaleza. Lo malo es que es difícil de convivir con quien la padece. ¿Y no hay ninguna medicina para eso? ¿Contra la tos o contra el constipado uno puede tomar algo, no? Nunca lo he considerado una tragedia, Maya, pero si a ti te preocupa tanto, tendré que pensar en algo. Sí, existen algunas posibilidades. Veamos. Sí, ya lo tengo. ¿Se le ha ocurrido algo para que todos vuelvan a estar contentos otra vez? Una de las cosas que nos anima en la primavera es el ejercicio, ¿no es así? Pues hay que hacer deporte, querida Maya. ¿Sí? ¿Qué clase de deporte? ¿Qué te parecería una carrera de esquí sobre la hierba? Creo que eso es algo que divertiría a todos y los pondrá de buen humor otra vez. Sí, creo que es una idea fabulosa. ¿Una carrera de esquí sobre la hierba? ¡Estupendo! Se lo voy a decir a todos ahora mismo, doctor. Muchas gracias por la idea y hasta pronto. Qué buena es esta Maya, se hace querer por todos. Bien, ¿y a ti qué te pasa? ¿Melancolía de otoño? ¿Eh? Ay, sí, ya voy, espere un momento. ¿Eres tú, Maya? ¿Y ahora qué quieres? Necesito tu ayuda para conseguir que todos los insectos de la pradera se animen un poco. Vamos a proponer una carrera de esquí sobre la hierba. ¿Qué te parece? ¿No es una idea estupenda? ¿Una carrera de esquí sobre la hierba? No sé. Recuerdo que en Noruega presencié una carrera de verdad, incluso con un slalom gigante. Me acuerdo muy bien de la enorme pista de bajada y aquellos atrevidos saltos por los aires. ¡Para! No empieces a contarme tus historias. Tengo muchas cosas que hacer, Alejandro. Anda, ven a ayudarme. ¡Ah! Pero eso está muy alto. ¡Atención! ¡Vamos a dar comienzo al programa que empezará con el slalom gigante! Al campeón se le regalará un frasco de miel de primera calidad, así que podemos empezar y que gane el mejor. ¡Ah! Por fin podré usar todos mis pies. Tengo todas las oportunidades para ganar. ¿Qué te crees tú eso, amigo? ¿Mis esquís son especiales? Tienes que ganar la carrera. No quiero que pierdas. Oh, no te preocupes por nada, Effie. Pero dime, ¿cómo se ponen estas cosas en los pies? ¿Y me lo preguntas a mí? ¿Quién es el que va a esquiar aquí? ¿Tú o yo? Amor mío, no me decepciones. Quiero que ganes y que me regales la miel. Empeño mi honor en eso, Frida. Y además, si ganas, te daré un beso muy fuerte. ¡Ah! ¿De verdad me lo darás? Vamos a empezar con la primera prueba. El primero en hacerlo será nuestro querido amigo Carlos el Cienpiés. El amigo Carlos ha sido descalificado y abandona la carrera. Ahora intervendrá el ejército de salvación de las hormigas. ¡Adelante, mis valientes! ¡Alto! ¡Alto! ¡Aún falto yo! ¡Ya podemos empezar! ¡Adelante! ¡A por nuestro objetivo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Nos vamos a salir de la pista! ¡Cuidado! ¡Oye! ¡Que tenga buen viaje, sargento!
te digo que esto empieza a parecer muy arriesgado. ¡Es horrible! El próximo participante en este slalom es nuestro querido amigo Flip. Ten cuidado y no tires ningún palo. Vas a ver lo que es bueno. Te toca, cariño, cruzaré los dedos. Ahora verás de lo que soy capaz, Fila. Me hace mucha gracia. Solo quería ayudarle. Ahora te toca a ti. Aún tienes oportunidad de ganar la miel. Si no fuera por eso, no participaría, pero voy a ganar. ¡Eso está demasiado alto para mí! ¡Será mejor que lo deje! ¿Qué tal? No se sienta válida, pero nadie ha hecho una cosa igual. A mí me ha gustado. Creo que Willy se merece el premio. Y ahora aquí tenemos a nuestro último participante. Es nuestro Kurt. Por favor, piensa que viene el invierno y que un frasco de miel nos vendría muy bien. Voy a ganar. Lo haremos entre los dos, ¿vale? Muy bien, lo haremos entre los dos. Kurt no ha dejado un solo palo en su sitio. Según parece, celebran una fiesta. Apenas vuelvo la espalda y enseguida empiezan con sus cosas. Es mi oportunidad. Tocaré un solo de violín y así se convencerán de mis grandes adelantos. ¡Apártese! Ahora vamos a otorgar nuestro gran premio al ganador. ¡Música, por favor! El segundo premio se le concede a nuestro amigo Kurt. ¿Yo he ganado algo? Te felicito cordialmente, querido. Yo también le felicito. ¿Qué dices ahora de tu maridito? Y ahora anunciaremos el nombre del ganador. Alejandro, te cedo el honor. Amigos míos, el campeón de nuestro slalom gigante es... ¿Quién podría ser? ¡Es Pooh! ¡Ah! ¡Lo has oído, Frida! ¡He ganado, he ganado! Te felicito de todo corazón, cariño. ¡Muchas felicidades! ¿Sí? Gracias, doctor. Ven aquí, ven aquí. Toma el beso que te prometí. Según parece, no has ganado, ¿eh, Flip? ¿Qué quieres, Willy? El slalom no es mi especialidad. Si se hubiera tratado de saltos, yo sería el campeón. ¡Aquí estoy otra vez, queridos míos! Ya está de vuelta otra vez, Tecla. Así es, querida Maya. Y según veo, he llegado en el momento preciso para tocar en honor del campeón de la carrera. Imaginaos que toqué en la orquesta de la ciudad y lo hice tan bien que todo el público se puso a silbar. Fue una noche inolvidable. Estoy orgullosa de mí misma. La felicito de todo corazón, Tecla. Y mira lo que he traído de la ciudad, amiga Maya. Pero si es un violín nuevo y parece muy bueno. Y no solo el violín, Alejandro. También traigo conciertos para violín que me sé de memoria. Y ahora mismo voy a tocar uno de ellos como una humilde ofrenda para el campeón de la carrera. Tengo que recoger la ropa antes de que empiece a llover. ¡No te vayas! Ahora recuerdo que tenemos que hacer un par de bolas de estiércol, querida. Tienes razón. Querido, nosotros también tenemos algo que hacer, ¿verdad? ¡Vámonos! ¡No aguanto más este llanto de gatos! ¡Casi lo olvido! Dejé una sopa de maíz en el horno y se me va a quemar. ¡Ay, Willy! ¿No tenemos que buscar un poco de polen todavía? Sí, naturalmente. Pero... ¿es que el enorme esfuerzo que he hecho para aprender en la ciudad no va a servir de nada? ¿Es que aquí nunca van a apreciar mi exquisito arte? Oh, que solo se ha quedado, doctor. Claro que tiene un oído muy fino para la música clásica, ¿verdad? ¿Usted cree? Entonces voy a tocar especialmente para usted mi segundo concierto grosso. No puedo, tengo un paciente que me espera. El pobre tiene tanta suerte que se ha quedado sordo. Los artistas somos unos incomprendidos. ¡Ah, sí!
La próxima historia, amiguitos, es muy emocionante. Y como os diría yo, marinera, eso, marinera. Porque Alejandro ha construido un barco. ¡Y ale, todos a navegar! ¿Cómo se...?